¿Eres tú, Hideki? Hola, ¿qué tal andamos? Venía a buscar a Chi. Muy bien, ahora la aviso. ¡Sal, Chi! ¿Chi? ¡Hideki! ¡Hideki! Chi, tranquila. ¡Hideki, mira, mira! Lo creas o no, lo ha hecho ella solita. ¿Chi ha hecho esto? Sí, ya que aprende tan rápido he pensado que podría hacerlo. Y la verdad, le ha quedado perfecto. Oh, es un pastel genial, Chi. Anda, venga, coge un trozo. ¿Ah, lo dice en serio? Claro. Vale, gracias. Chi. ¡Qué rico! ¡Está buenísimo, Chi! Chi. Es una pasada. Francamente, hacéis muy buena pareja. ¿Eh? Chi desaparece. ¿Qué? ¿También sabe hacer tartas? Sí, en serio. Ya ves. Quizás si enseñáramos al que tenemos aquí, podría echarnos una mano en la cocina. Seguro que sí. Cocinen o no, los persocoms son un gran invento. Parecen de carne y hueso y lo pueden hacer prácticamente todo. Esta, por ejemplo, es preciosa y hace todo lo que le pides. Es verdad. Jefe, ya está aquí la cerveza. Vale, llévala al almacén. Por cierto, Yumi, ¿tú no tenías también un persocom? Ah, sí. Uno pequeñito. Antes tenía uno con apariencia humana. Pero la verdad, me daba pena. Ya sé que los persocoms pueden hacer cualquier cosa y que son más dóciles que las personas. Incluso hay gente que prefiere los persocoms a las personas. Claro que se corre el riesgo de aislarse y prescindir de la compañía de los demás. Oh, discúlpame, solo digo tonterías. No, ¿qué va? Personas que prescinden de la compañía de los demás. Personas y persocoms que... Es hora de levantarse. Buenos días, Hideki. Buenos días. ¿Sí? Empecemos el día con energía haciendo unos ejercicios. Hay que ver cómo me pongo de buena mañana. Voy salido. Si es solo un persocom. Bueno, me voy. Cuídate mucho. Oh, por cierto, Chi, cuando salgas del trabajo... Verás, es que hoy, después de clase, tengo que ir a estudiar a la biblioteca, de modo que no podré pasar a buscarte. No te importa volver sola a casa, ¿verdad? Hideki. ¿Mm? ¿Estás cansado? ¿No te encuentras bien? ¿Eh? ¿Demasiado ejercicio? No, tranquila, ¿qué va? No es eso. ¿Estás enfermo? No, no, en serio. Es solo que esta mañana me he puesto un poco nervioso. ¡Demasiado! No pasa nada. No estoy enfermo. ¿De verdad? Claro. No tienes por qué preocuparte. Me alegro. Pero, Chi... Me alegro muchísimo.
Oye. Solo de pensar que estabas enfermo, el corazón me latía más rápido. ¡Hasta luego! ¡Yo me voy! ¿Hideki? ¿A qué demonios estoy jugando? Pero es que Chi parecía tan inocente. La pobrecilla estaba tan preocupada por mí. Y se la veía tan... Son más dóciles que las personas. Incluso hay gente que prefiere los persocoms a las personas. Claro que se corre el riesgo. Su marido solo tenía ojos para su persocom. El marido de la señorita Shimizu también estaba loco por su persocom. Francamente, no imaginaba que estas cosas ocurrieran de verdad. Cada día es más frecuente. Sí, es tan adorable. Cuando la veo sonreír, no puedo evitarlo. Me contagia su sonrisa. Pero no es un ser humano. Y me parece que no pienso en Chi solo como un persocom. No sé si está bien sentir lo que siento por Chi. Se corre el riesgo de prescindir de la compañía de los demás. Hoy llego al trabajo con tiempo de sobra. Sí, poquito a poco la ciudad sin gente. Es el nuevo volumen del libro. ¡Desesperado! Todo eso de las personas y persocoms es un rollo. Tengo demasiado trabajo para comerme el coco. Bueno, ya pensaré en ello en otro momento. Chi debe de estar esperándome y no quiero que la pobre se preocupe por mí. Ya estoy en casa. Chi. Vaya, qué raro. Debería de haber vuelto del trabajo hace rato. ¡Una llamada! Oh. Venga, vamos, coge el teléfono. Por es favor, verdad. Coge el teléfono. Minoru me explicó rápido. Cómo transferir las llamadas que recibiera en casa. No. Ahora su momo está activada para recibirlas. Vamos, conéctame. Coge el teléfono. Vale. Disculpe que llame a estas horas. ¿Es la casa del señor Motosuwa? Señor Ueda. Eres Hideki, ¿no? Menos mal que me llama. ¿Le ha pasado algo a Chi? ¿Qué? ¿Quieres decir que no está contigo? ¿Cómo? Es que resulta que hoy no ha venido a trabajar, ¿sabes? He llamado porque estaba preocupado. ¿Qué dice? ¿Que Chi hoy no ha ido a trabajar? No. Oye, Hideki. Tengo que colgar. Ya le llamaré. ¡Hideki! ¡Hideki! ¡Señorita Jirilla! ¡Señorita Jirilla! Habrá salido. Sí, eso parece.
Oye, ¿a dónde vamos? No está en ningún sitio. ¿Qué le habrá pasado? Dios mío, puede que se haya metido en algún lío, como aquella vez que entró en la sala de striptease. Hola, muchacho. Tú eres el que compraba estos libros, ¿verdad? Pues sí. ¿Has venido alguna vez con aquel persocón del pelo largo, no? Sí, exacto. Esta mañana la he visto echándole un vistazo al libro. En cuanto lo ha visto, lo ha cogido y se ha puesto a hojearlo. Lo raro es que luego, cuando he salido a hablar con ella, ya no estaba aquí. Era Chi. Y además, me falta un ejemplar. No lo comprendo. Por cierto, hace un rato he encontrado esto. Estaba en el suelo. ¡Ah! Conozco este sitio. Esta no es la habitación de Hideki. No entiendo nada. ¿Por qué estoy aquí? Estás aquí porque te han secuestrado. ¿Secuestrado? Eso es, te han secuestrado. No puedes ir a ningún sitio. ¿Me han secuestrado? Y eso es malo. Me parece que a esta le faltan por lo menos un par de tornillos. ¿Sí? ¿Y eso es bueno o es malo? Vaya, me parece que andas un poco despistada, ¿verdad? Sí, hay muchas cosas que no sé. Pero aprendo muchísimo de Hideki. ¿De Hideki? Sí, se llama así. Hideki me encontró, Hideki me llevó a su casa y desde entonces cuida de mí y es muy bueno. Y Hideki me enseña todas las cosas que sabe. Pues sí, es el persocón que yo creía. ¿Quién eres? Yoshiyuki Kojima. ¿Yoshiyuki Kojima? Llámame Yoshiyuki. ¿Dónde estoy? En mi piso. ¿El piso de Yoshiyuki? Sí. ¿Y esto qué es? Oye, ¿a qué te refieres con esto? ¿Será maleducada? Tengo un nombre, ¿sabes? ¡Entérate! ¡Me llamo Kotoko! Ya me lo sé. ¿Esto es Kotoko? ¡Qué rollo de tía! ¡Te estás pasando! ¡No me llames esto! Veo que hay muchas cosas que todavía no entiendes. Sí, ¿es verdad que estoy secuestrada? ¿Si estás secuestrada? Pues eso parece, sí. ¿Pero por qué? Verás, desde que empecé a oír hablar de tu existencia, no he podido dejar de darle vueltas a la cabeza. Por fin te he encontrado. Sí, cuando te vi frente a la librería, supe inmediatamente que eras tú. Y ahora voy a descubrir más cosas de ti. Eres más importante de lo que piensas. Sí, no hay duda. Pareces de la serie Chobits. ¿Chobits? ¿Eso soy yo? ¿Qué crees tú? Yo soy Chi. Ese es el nombre que me puso Hideki. ¿Y por qué Chi? Fue mi primera palabra. Lo único que sabía decir era Chi.
Es un nombre más propio de un perro o un gato. Pero lo importante es que estás aquí. Lo descubriré todo sobre ti. Oye, quiero que estés a gusto aquí. Si necesitas algo, pídeselo a Kotoko. Bueno, ya nos veremos. No lo entiendo. Sí, es el nombre que me puso Hideki. Sí, Hideki me puso ese nombre. Me llamo Chi. Y es un nombre que me encanta. Lo siento. Prometí que no tendría nada que ver contigo. Y menos aún con ellos. No lo entiendo. Me parece que pasa algo raro. No hay manera. No logro dar con la persona que me mandó esa foto. Siempre acabo en un callejón sin salida. Alguien ha hecho un buen trabajo de protección. Lo siento mucho. ¿Eh? No soy lo bastante potente y por eso mis análisis no te resultan útiles. No es culpa tuya, Yuzuki. Soy yo quien no es bastante hábil. Pero tú me construiste para que te fuera de utilidad y para que te ayudara. Y ni siquiera soy capaz de hacer lo que me mandas. ¿Qué pasa, Minoru? Me eres muy útil, Yuzuki. Me parece que a veces eres incluso demasiado útil. Antes, cuando estabas triste, Minoru, ella siempre te abrazaba así y a ti te gustaba mucho. Me refiero a tu hermana. Yuzuki. ¿Sabes qué, Minoru? Desde la última revisión de mantenimiento no me ha renovado los datos de tu hermana. Por favor, introduce más datos de tu hermana en mi memoria para poder ser como ella. Ponme sus datos. Pero es que... ¿Sí, Minoru? Tienes una llamada. ¿De quién es? Es de Hideki. ¿A estas horas? Pásamelo. Sí. Minoru, sí, ha desaparecido. ¡Ha desaparecido de repente! Esto no me gusta nada. ¿Hay alguna pista? He encontrado su coletero frente a una librería, pero no hay rastro de ella. ¡Es terrible! He buscado por todas partes, pero es inútil. Y Shinbon no está. Oye, Minoru, eres mi única esperanza. Tranquilízate, Hideki. Tengo un mal presentimiento. Oye, voy para allá. Salgo enseguida, espérame. La llamada ha concluido. Voy a salir. Oye, a lo mejor tú podrías ayudarnos a dar con ella, ¿no? ¿Me acompañas? Sí. Yuzuki, es extraño. No sé por qué, pero siempre que vamos a salir sonríes de ese modo. Sonrío porque así estoy cerca de ti, Minoru. ¿Vamos? Sí. Sí. Su marido solo tenía ojos para su Persocom. Tu Persocom es una auténtica monada. ¿Eres más feliz con una Persocom que con una chica? Se corre el riesgo de aislarse de los demás. ¿Qué más da? Lo primero es encontrar a Chi. ¡Vamos, Sumomo! ¡Vale!
Sí, te encontraré. En el próximo episodio, por ejemplo, si pierdo la cartera con todo lo que hay dentro, la cartera no se siente sola ni triste al perderse. No es más que un objeto sin sentimientos. A mí me importa su contenido, pero la cartera no me preocupa. Sí, es un persocón. Y no sé si se sentirá sola o triste. Lo que sí sé es que yo estoy preocupado por Chi. En el próximo episodio de Chobits, Chi espera. Quizás que estoy hecho un lío.